Ahora vamos a hablar de cine, vamos a anunciar aquí, vamos a seguir comunicando un concurso que tiene el INDRI, el Indri y Ajocine. Es un concurso de cortometrajes para eh, promover y preservar el agua que es el rubro en que trabaja el INDRI. Para eso tenemos aquí a Jorge Mañán, que es encargado del Departamento Cultura del Agua del INDRI, y también el más jovencito, Jordan de la Cruz de Ajocine. Bienvenidos. Eh, buenos días, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Eh, la idea de estar hoy aquí contigo es anunciar a los jóvenes entre 16 y 35 años que tienen la oportunidad. Ay, pero vemos jóvenes más viejos. No, 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 claro que sí. Y nosotros lo sabemos. La, la juventud es una condición mental, no, no es de edad. Pero o sea, que nosotros lo, los circunscri... jóvenes de 50 no podemos. No, 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 lamentablemente. La circunscribimos a los jóvenes entre 16 y 35 años. Que es lo que acredita la ley de es, juventud. Exactamente. Estás está bien enterado. Entonces, eh, eh, que vengan y que, que deben traernos. Bueno, el concurso de cortometraje, el sabor del agua, que es el título del concurso. El sabor del agua, como decía Jordan, es el sabor de la vida, el sabor. Entonces, de ahí elegimos el título del concurso, que es el sabor del agua. Te decía que tiene ciertas condiciones. ¿Cuáles la, son esas condiciones? ¿Qué debe traer eh, Jordan? Una persona para poder participar. ¿Qué la condición las condiciones del corto? Bueno, el corto debe durar entre tres y cinco minutos. Pero antes del corto hay que tener otras condiciones. Por ejemplo. La primera que te decía, ser dominicano. Mm. La segunda que sí te decía, estar entre 16 y 35 años de edad. Okay. Ser estudiante de cine, de comunicación social o carreras afines. Puede ser recién graduado y participar como estudiante, pero tiene que tener no más de un año. Bueno, ahí pueden verla ya los requisitos, están ahí en, en, en pantalla. Perfecto. Jordan, ¿cuál ha sido la, la respuesta... Eh, ¿Por qué a, a, a Jocine se le ocurre esta idea de hacer este festival o este concurso de cortos? Buen día, Juan Carlos, gracias por permitirnos estar acá. Este concurso nace como una necesidad que tiene no solo el país, sino el mundo, de crear conciencia sobre la importancia que tiene el agua para la vida en la tierra y además concientizar a la población sobre el buen uso que se le debe dar y el malestar que puede causar su mal uso. también como darle oportunidad a los jóvenes que están estudiando cine, jóvenes de comunidades rurales que tienen conocimiento sobre las artes cinematográficas, que puedan participar y demostrar que en la juventud hay mucho talento y potencial. Jordan, hay algún requisito en, el, en términos de la imagen, de la calidad de imagen o de el recurso de, de elaboración, o sea, tiene que tener unos estándares, eh, digamos que de calidad, la imagen que, o hecho con algún determinado equipo técnico, eh, el, el, el corto? Por supuesto, tiene una calidad, vamos a decir, técnica, que tiene que tener buen sonido, esta, ser enviado en calidad HD, o sea, 720 o 1080, y también que vaya elaborado en concientizar a la población sobre. El uso que se le debe dar al agua. Ese es el requisito máximo. La parte técnica ya entraría, por supuesto, en un segundo nivel. Lo pueden hacer con celular o con una cámara. Cualquier no, dispositivo no importa, que tengan a mano. Que, 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 que garantice. Esa, esa calidad de 720 por 1080. Sí, pero no, no estamos coartando a las personas que tengan que tener equipos muy sofisticados. Puede pero tienen que tener esa calidad mínima del video. Jorge, ¿qué ganaría el que gane este concurso? Eh, interesante pregunta, Juan Carlos. Lo que motiva a todo el mundo es los premios. Eh, nosotros entendemos que la idea es fomentar a los jóvenes para que puedan hacer videos de calidad. Por eso no estamos entregando premios en material, sino en equipos audiovisuales. Hay dos categorías. Una como estudiante, esa primera categoría tiene un primer premio de 70 mil pesos, un segundo premio de 50 mil pesos y un tercer premio de 30 mil. Okay. Todos en equipos audiovisuales. Hay una categoría para aficionados, porque entendemos que muchos jóvenes hoy en día quieren hacer videos, son youtubers, están este, está muy hablando, en las redes de, sociales. De, de gente que no es estudiante. Que no es estudiante. Que no, está en las aulas. que no está en las aulas. Obviamente ellos tienen que cumplir con los dos primeros requisitos. El primero es ser dominicano y estar en el rango de edad entre 16 y 35 años. Okay. Y esos ¿Qué, qué, ganarían... ¿Qué premio tiene? Esta, esta ah, categoría? bueno, esos ganarían 30 mil pesos en el primer lugar y 15 mil en el segundo. Okay. Pero como estamos en la boga de las redes sociales, el INDRI posteará en su, redes, en su Instagram los videos que van a participar y el público tendrá el privilegio de elegir un ganador al premio del público con mm -hmm. 20 mil pesos en equipos audiovisuales. O sea que estamos hablando de que tenemos siete premios. Seis premios. Tres como estudiantes Dos como aficionados okay, y uno, y uno que, que, que otorgará al público. Perfecto, bueno. ¿y Decirle ¿qué? Juan Carlos antes de que se nos vaya a pasar la, la, la hora que estamos en una segunda prórroga. Eh, ¿Hasta esta, cuándo? 24 de febrero, 3 PM, hora local dominicana. Hasta el 24 de febrero se va a estar recibiendo. Estaremos ¿Tiene, que, tiene recibir... que llevarse físicamente o se puede mandar por WeTransfer? No, no, o sea, eh, la idea es que lo envíen por WeTransfer. Okay. Eh, en nuestras redes sociales está el el código QR que pueden accesar fácilmente a las sí. normas. Incluso pueden experimentar a ver si se puede escanear. A veces se puede escanear a través de la pantalla de televisión. Claro, claro. Sí. Y, bueno, sí, y sí se puede, Juan Carlos. Gracias a Jorge Mañán, encargado del Departamento Cultura de Agua del INDRI, y a Jolden de la Cruz eh, por traernos esta información sobre este concurso de cortometraje el sabor del agua que está eh, patrocinando, llevando a cabo el INDRI para fomentar el, la preservación de este eh, rubro que es la vida misma. Gracias, de verdad. Bueno, ahí están la, la, las redes y los contactos donde la gente puede comunicarse o enviar sus, eh, sus, sus obras, sus eh, cortos para que eh, participen. Ya ustedes oyeron los premios, así es que esto es el Despertador, yo soy Juan Carlos Arbelo. Vamos a una pausa, volvemos de una vez.